Ya, porque tenemos un camarógrafo de lujo hoy. No, hemos... Este contacto diario en el día de hoy, que estamos iniciando el mes de diciembre, el mes donde comenzamos nosotros pues, a disfrutar de esa brisita fresca que nos trae el mes de diciembre. Huele a jengibre. Diciembre, sí, así es lo que estamos tomando, un jengibrito que nos hizo nuestra querida suegra, doña Aurora Santana. Así que gracias, Aurora, por ese, que ojalá se repita mañana. Se quedaron buscando aquí los muchachos. Así ya lo saben. Que... Bien, tenemos nosotros en el día de hoy, comenzando el mes, comenzando diciembre, la agradable presencia de nuestro amigo, hermano, nuestro asesor en materia de seguro, ¿verdad? Nuestro amigo, hermano, encargado de la vida para toda esta región, Bernabé Mato, porque hoy, como diría un amigo, amanecemos hoy con mucha gente, ¿verdad? Enterándonos. Sí, sí, de que los seguros, las TCS, y en fin, una serie de impuestos que tienen que ver relacionados con lo que son los seguros en este país. Para cubrir pues, el doble sueldo. Amanece por todo lo alto, con un aumento significativo. Y nosotros, pues, quisimos invitar a Bernabé Mato para que sea él quien nos describe, nos oriente realmente en qué consiste este aumento. Y si es, y si se justifica esa, cuál es la razón. Así que saludamos, pero antes de saludar a Bernabé, queremos saludar a nuestro amigo Ezequiel González, que quisimos hacerlo parte de este conversatorio con Bernabé, porque ya en la segunda parte ya será la parte de la finanza. Ya que él también está sangrando. No, pero esta es una parte importante de la finanza y la economía, señor, muy importante. Saludos, Ezequiel González, bienvenido a la Navidad. Día, bien, me gustaría. Bienvenido a Bernabé, bienvenido. Oh, buenos días a ustedes y buenos días a todos los amigos televidentes. Ampliando un poquito lo que tú estás diciendo con la presencia de Bernabé, es un tema que vamos a tratar con Bernabé, que tiene mucho que ver con lo que es la economía. Y es que todos ustedes, los que tienen negocios, que nos están viendo, habrán notado que en su factura de la tesorería de la Seguridad Social, este mes se reflejó un aumento en mayor o menor grado. Algunos quizás no, porque ya tenían todos los empleados por encima del salario mínimo, pero eso que tenían empleados medio tiempo, etcétera, etcétera, se les reflejó un aumento en esa factura. Entonces, hemos llamado a Bernabé para que él nos explique cuál es el origen, con toda la capacidad que tiene, de esos aumentos, el porqué y las motivaciones que llevaron a la tesorería a tomar esas medidas. Así que bienvenido, Bernabé. Muchas gracias, Ezequiel. Sergio Romero, Víctor Puntier, buenos días a las personas que nos están escuchando. En esta oportunidad, como siempre, cada mes, no lo vamos a hacer por WhatsApp desde mi oficina, porque yo veo el programa trabajando allá, ahora estoy aquí en vivo para llevar información puntual a la sociedad. Y como Contacto Diario es el programa oficial de la DIDA, que bien, me corresponde venir aquí primero para orientar a la población, especialmente a los empleadores, de los aumentos que han ocurrido en la nómina de la Seguridad Social. Resulta que en el mes de mayo, el Consejo Nacional de la Seguridad Social emitió la resolución 472, donde manda a la Tesorería de la Seguridad Social a que prepare, modifique la plataforma para que facture a los empleadores en base al salario mínimo nacional establecido por el Comité Nacional de Salario. Entonces, había muchas nóminas, cientos de nóminas, muchas que podríamos llamarle fantasmas, de corredores de seguro que se dedicaban a vender seguro, con personas registradas como empleados, con 1.000, 2.000 pesos, 500 pesos, que nadie gana eso. Entonces, y lo ponían a medio tiempo. Entonces, ante esa situación, se estaba creando un déficit en la Seguridad Social, producto de la dispersión de capital que tiene que hacer la Tesorería a la ARS por cada afiliado. Entonces la resolución viene para actualizar las nóminas en base al salario mínimo establecido según la escala salarial que hizo el comité, que hace el Comité Nacional de Salario, o sea, Bernabé, para los aumentos. O sea, ya no existen empleados a medio tiempo. Sí, existe. Existen empleados a medio tiempo, pero el empleador tiene que justificarlo. Demostrarlo. No se justifica que una empresa que tenga 25 trabajadores esté los 25 a medio tiempo. Todito ganando 3 y 4 mil pesos. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en la realidad? O sea, si el empleador justifica
que esos dos, tres empleados realmente su labor es a medio tiempo. Entonces, no hay problema, pero tú tienes que demostrárselo a la tesorería. Entonces, por eso, en la página de la tesorería de cada empleador, le mandaron una notificación a través del surplus de la tesorería, unos correos electrónicos donde te dice lo que tiene que hacer. Entonces, quien no lo hizo es porque acoge la medida de la del consejo. ¿A qué vía utilizó la tesorería para hacer llegar esa información? La nómina que tiene el empleador en la tesorería, ahí mismo. Porque cada nómina tiene un representante y ese representante te da el seguimiento a todo. A la facturación, si saca un empleado, si la deja un empleado, si hay una embarazada, si hay una licencia médica. Y ahí le notifica. Bernabé, y tiene dos meses en eso. Para que las personas puedan ir entendiendo el asunto. Si yo tengo en mi empresa, mi pequeña empresa, 5 empleados. Sí. Pero yo tenía 2 empleados a medio tiempo. Una persona, una señora que va y limpia. Correcto. Hasta las 12, que me brinda el café. Sí. Y otro que tiene un empleo ocasional. Vamos a decir que de los 5 yo tuviera 2 que fueran a medio tiempo. Sí. Entonces, yo sencillamente pagaba el salario mínimo por los 3. Sí. Y por los otros pagaba una cantidad, vamos a decir la mitad, X. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Mediante esa resolución que tomó en el mes de marzo, subía, sí, igualaba, vamos a decir, a todos los empleados a pagar el salario mínimo. A menos que yo, como empleador, aportara los documentos para decir, no, miren, esta señora que tengo ahí, que yo la tengo medio tiempo, solamente va medio tiempo, entonces yo necesito demostrar que esa señora es una empleada medio tiempo para que no me la suban. Es que exactamente. Por ahí es que vamos. Por ahí exactamente. Sí, pero, entonces el tesorería te dice cuáles son los documentos que debo aportar. Por lo menos un formulario IGT-3 que vende el Ministerio de Trabajo. Okay. Que ahí tú tienes que registrar el trabajador y tú lo registras medio tiempo. Entonces ellos te piden la primer factura que tú pagaste y la última que pagaste. Porque Ezequiel González, que tiene su empresa, a modo de ejemplo, comenzó a pagar seguridad social en el 2010, y estamos en 19, con 5 trabajadores siempre. Ezequiel González no está en fraude. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces te dice, bueno, tráeme este documento y entonces esa dos personas que tú te das medio tiempo te la van a facturar medio tiempo. Pero también. Pero tú estás demostrando que debo demostrar. Sí, esa misma señora que va donde Ezequiel a limpiar en la mañana y limpia en mi casa a las 2 de la tarde. A mi consultorio, tiene un medio tiempo conmigo también. Sí, entonces, sí, pero la registras tú. Y tú demuestras que está medio tiempo contigo. Porque el medio tiempo no tiene una hora específica. Que es de 6 a 10 de la noche, de 8 a 12 o de 2 a 6. Lo que pasa es que se puede dar ese caso que dice cero. Claro. Pero ahora también, pero ese sesgo se tiene tanto tiempo. ¿Y por qué no se ese entuerto no se corrigió? Pues si tenemos más de 12 años, ¿qué hacen los corredores de seguro? Porque ese asunto de los corredores de seguro es un truco que desde el inicio de la seguridad social, mucho antes. Es correcto, Sergio Romero, y amigo televidente, el planteamiento que hace Sergio. Lo que pasa es que cuando comenzó la seguridad social, antes de la seguridad social existían las igualas médicas. Ajá. Y tenían corredores de seguro. Sí. Entonces, los corredores de seguro entendieron que también era un negocio beneficioso para ellos. Entonces, el principio de la seguridad social es protección a la población. Mejor, y entonces... ¿Dónde entra el corredor de seguro en este problema ahora mismo? No, él entra en este momento que a ellos le están facturando como si ganaran salario mínimo 11.500 pesos cada gente que tiene registrada ahí. Pero de principio, previo a la resolución, sí. ¿Qué hacían los corredores de seguro? Lo que hacían era que registraban, salían a vender seguro en la calle. No, creaban gente que no eran empleados. Exactamente. Creaban una nómina fantasma o real y te negociaban con la persona por X cantidad de dinero, 2.000 pesos, 3.000 pesos, 3.500 pesos a lo sumo, para venderle seguro para esa familia. Pero lo registraban en la tesorería con 1.000 pesos, 500 pesos, 1.500 pesos. Y la seguridad social factura en base, en por ciento. En per cápita. Entonces, te cobra el 21.10 de seguridad social, te cobra la seguridad social. Entonces, si una gente lo registra con 1.000 pesos, ¿cuánto es el 21? No tiene la tesorería control de esas personas que de manera fraudulenta que se dedicaban a ese tipo de acciones. Bueno, es que son cientos de miles, y entonces la tesorería no tiene pensional para eso. Difícil, entonces, muy difícil. Pero además, es parte del criterio que es que la tesorería tiene que dar las facilidades porque
la gente quiere, hay que insertarlo a la seguridad social. Sí, pero que sí, con este ajuste, él se le cae el negocio. Porque ya todo eso que estaban a mitad de tiempo sí. va a tener que pagar. Ya duplicado. Con esa medida, el negocio se le va a caer al asegurador. Pues claro. Entonces, porque, ¿a quién beneficia esa medida, Bernabé? Esa medida al sistema, para que no colapse. Porque anteriormente, ¿qué hacía ese corredor de seguro? En pocas palabras, Bernabé, escúchame. Los que pagábamos una nómina sana, sí, real, sí, estamos subsidiando. Sí, porque es así. O encubriendo a personas que... Es así. Que están pagando 500 pesos por una seguridad. Es así. Existe la solidaridad del sector de clase, vamos a llamarle así. Somos contributivos todos nosotros, independientemente de lo que tú cotices a la seguridad social. Por ejemplo, tú puedes tener una nómina, tú puedes registrar ahí con 5 mil pesos. Puedes tener tu esposo y 3 hijos. Y tú cotizas por 5 mil pesos y tenemos la misma cobertura que tenemos todos. Pero yo no gano 5 mil pesos. La esposa mía no gana 5 mil pesos. Y soy yo solo que estamos en el seguro. Y el gerente de un banco, el gerente de la COAR, ¿cuánto ganan eso? Entonces, la solidaridad viene que el que gana mucho aporta mucho, el que gana poco aporta poco. Los que no son solidarios. Pero la cápita es la misma para todos y cuando vamos al médico tenemos todos la misma cobertura. Los que no son solidarios son los que se dedicaban al negocio. No, claro que sí. En mi caso y como muchos casos de la familia, yo cotizo y cotizo a Gina. Exactamente. Al mismo seguro con la misma gente. Pero, serio, podría verse como una injusticia. Serio, trabaja, su esposa trabaja. Entonces, ambos le descuentan. Sí. Como están en una sola RS, o el núcleo familiar, tú puedes decir, serio, pero ¿para qué yo voy a pagar seguridad social si yo tengo mi seguro con mi esposa que trabaja? O ella, ¿para qué le van a descontar a ella? Sí. Pero lo que pasa es que la tesorería de la seguridad social te factura 3 seguros. Pensión, salud y riesgo laboral. Entonces, la pensión es individual y el riesgo laboral es individual. Entonces, el seguro familiar de salud es solidario. Exacto. Por eso es, sí, qué bueno que trabajen los dos. Quiera los 3 golpes de sal. Exactamente. lo bueno de la seguridad del seguro familiar de salud es que tu cobertura nunca se te va a caer, serio, a ti. Porque si tú dejas de cotizar, la esposa tuya está cotizando y el pago siempre va a llegar a la IRS. Sí, Bernabé, nosotros hemos tocado el tema, Ezequiel, serio, solamente de la seguridad social, la TCS, ¿verdad? Los seguros en sentido general, que también han sido afectados con esta medida. No, a lo contrario, porque la resolución manda aumentar la cápita de 1013,62 a 1157,82. Va a recibir más cuarto. Repite ese dato. Va a recibir más cuarto. A partir del mes de noviembre, la cápita aumenta de 1013,62 a 1157,82. Pero empezaron con 154 pesos. Por cada persona. Empezaron con 154 pesos. Empezaron. ¿Serio está contento? Contento, ¿quién dijo? Eso es la aseguradora, no el que trabaja. Ahora bien. El obrero, como nosotros. El aumento de la cápita es un dinero que tiene que ponerlo la TCS. O sea, a mí no me va a aumentar el descuento, a mí siempre me va a descontar lo mismo. Ahora, a quien le van a hacer el aumento son a esas nóminas fantasmas que están ahí, o esos empleadores reales que los empleados los tenían por debajo del salario mínimo. Con el medio tiempo. Hay otros que lo tenían a medio tiempo. La mayoría de las empresas. A tiempo completo, por debajo. Es difícil que tengan. Porque fíjate, Ezequiel y amigos televidentes, lo que pasa es que un contrato individual entre Víctor y el camarógrafo es un contrato. Víctor puede contratar al camarógrafo. No, mi programa dura 2 horas, yo te voy a pagar 2 horas diario. Yo te voy a dar a mensual 5 mil pesos. Pero el camarógrafo que está aquí tiene, ¿cuántos programas no hay? Sí. Él echa el día entero aquí y trabaja en 5 o 6 programas más. Entonces, hace tiempo. Hace tiempo. Entonces, él tiene cosas, pero Víctor no lo puede pagar por todo. Entonces, el sistema no puede intervenir en ese contrato individual entre Víctor y el camarógrafo.
porque se supone que un acuerdo voluntario entre las partes. Víctor no le puso una pistola en el pecho ni un cuchillo. Tú me trabajas por 2,000 pesos o te mato. No es así. Pero sí debe, él aceptó. Sí debe retener lo mínimo. En el caso mío. Exacto. En el caso mío. No, tiene que demostrar la tesorería que ha medio tiempo. Exactamente. Que en el caso mío tengo que averiguar porque mi secretaria es secretaria de cuatro. Tú tendrías sí. que investigar. Aquí tienes que cuatro, sí. Sí. Ok, yo ya estoy orientado. Somos okay. cuatro. Yo no le pago el salario mínimo a ella porque es un sueldo entre cuatro que le pagamos. O sea, ella trabaja para cuatro gente que para ganar el sueldo mínimo, ¿verdad? Entonces, yo pago, no llego al sueldo mínimo. El otro tampoco paga, también paga, pero ella gana más del sueldo básico. Pero y ahora, dime, ¿a quién le cae el asunto? No, esas cuatro personas, esos cuatro médicos, sí. en caso tú que eres médico, sí. se son cuatro empleadores. Son cuatro empleadores, se pueden poner de acuerdo y uno que la registre y le ve la TCS, se lo paga. Tú la registras, tú, entonces yo te pago a ti, Víctor, que ella maneja el dinero, tú aplica el descuento. Lo único que sí que tiene que estar bien claro, como es el centro médico, que tú trabajas en un centro médico, materno infantil, porque claro. si le pasa un riesgo laboral al camino, ella trabaja en el centro materno infantil. Sí. O sea, esa parte, porque esa que está clara, ella no puede decir, yo trabajo con el doctor Ezequiel. Ella tiene su TCS. Exactamente. Yo creo que es la única que la secretaria. Exactamente. Que tiene todo su año. Sí, porque tú conoces la ley. Claro. Y para que tú eres medio bocón y exigente. Entonces, no, el que exige cumple. No, yo así. Porque no le llamen la atención. No, con eso yo no soy. Si le pago su seguro, no. Claro. No tengo problema con eso. Señor, entonces, eso es lo que sucede. Por eso todas las nóminas están duplicadas, están triplicadas. Ayer yo tuve que ir a la Guarda donde el padre Luis Duarte, que me llamó con el grito. Me llamó la monja del sí. hogar de ancianos. Mucho, por fin. Se le ha triplicado la nómina. ¿Tú me entiendes? Entonces, obviamente, la información está en la página de la tesorería. Cuando yo estoy en los que elaboran las nóminas fantasma, que fueron los que se lucraron de ese negocito. Se le acabó. Se le acabó ya. ¿Qué están haciendo? Porque yo, por y cierto, no se puede, una vez. Yo te voy a decir una vez que lo hagas tú. Por ejemplo, la misma tesorería o sectores interesados no podrían mañana señalar. Mire, ese era lo que hacía nómina fantasma. Porque no, porque como dice, va a caer por su propio peso. Uh-huh. Anoche yo estaba donde unos vecinos. Y una señora. Cuando dejen de andar en vehículo bueno. Sí, ya está cayendo. La señora me dice a mí: ay, me triplicaron el seguro, me duplicaron el seguro. Yo pagaba 2,000 pesos. Ahora me dice que tengo que pagar 4,000. Y yo, porque tú tengo una nómina fantasma. Sí, sí. ¿Me entiendes? No necesariamente fantasma. Yo no voy a pagar nada. Sí, pero yo sé, no estaba así. Yo no voy a pagar eso. Ah, bueno, pues. De que la tesorería está facturando por ti como si tú ganaras 11,500 pesos, eso sí. Exactamente. Señor Bernabé, gracias. Más hermano. Claro. El único espacio que ha tocado ese tema, que hasta cierto punto ha sido preocupación para mucha gente, pero hay muchos empleadores que no entienden esto. No, que muchos no se han dado cuenta todavía. Sí, exacto. Igual que yo. Igual no han chequeado. Deja que llegue el golpe este mes. Cuando usted chequee lo que va a pagar en su nómina este mes, pues ya usted tiene la orientación cuando la Víctor. Ezequiel. Yo tuve que imprimirla desde la semana pasada en mi computadora, la dirección de la TCS en Santiago. Varias horas la recorté. Sí. Porque yo le dije a Carlos Camilo, se nos va a llenar la oficina de empleadores. Sí. Simplemente darle la dirección que vayan a Santiago a resolver su problema. Sí. Que aquí no podemos hacer que nada. De hecho, vamos para finalizar, hacerle esa exhortación. Si a mí me sale, si tengo un problema, ¿qué debo hacer, Bernabé? Ya, ir a la... El empleador a se la página web de la tesorería. La tesorería. El empleador reclama a la tesorería. A nosotros en la vida reclaman los afiliados. Exacto. Porque algún tipo de cita para ir a Santiago. Sería conveniente llamar y decir, llamar primero, lo más conveniente. Pero para un viaje de balde. Sí, sí. No, pero tú te sientes ahí y te atienden. Lo que pasa es que tú sabes la hora que te van a atender. Exacto. Y yo prefiero que vayan. Porque eso por teléfono es muy difícil. No, y después el mes siguiente viene el cargo y exactamente, entonces sí. No te la ponen difícil, tú vayas. No te la ponen difícil, pero que va mucha gente. Claro. Entonces no tiene el personal suficiente para atenderte y fácilmente tienes que esperar 2 horas ahí. Entonces, en conclusión, si usted cheque la nómina, vaya con tiempo. Usted puede reclamar, justificar, por ejemplo, que usted tiene 2 o 3 empleados que a medio tiempo, si usted justifica que realmente son a medio tiempo, pues usted puede. Con la documentación demostrando eso a la tesorería, no tiene ningún inconveniente, va a seguir pagando lo mismo.
Sí, ahora o, sí. A, o a retornar. O sea, ahora hay que, es que salió, hay que buscar esos documentos. Ese que salió hay que pagar, ¿verdad? Ah, no, sí. Ya está factura. Ya Víctor está claro con eso. Sí, claro. Y serio, con la secretaria que la pagan entre cuatro. Está bien, está claro. Claro que sí. Y yo, ven a ver, hermano, gracias. La secretaria me está de vacaciones, por eso que no, no me da información. Cuenta. Y usted manténgase ahí, porque a regreso venimos, o continuamos más bien hablando de finanzas y economía hoy lunes, iniciando este mes de diciembre. Así que no le cambie, que en breve regresamos. Ahora le echo el color de la Navidad.